¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hoy estamos cerrando la semana, es viernes, y durante esta semana seguro que han pasado muchas cosas en nuestra vida, en la vida de cada uno. Por eso quiero invitarte a que tomes unos minutos y me puedas escuchar la palabra que quiero expresar, que es la palabra de Dios. Vamos a compartir el Evangelio de Mateo, capítulo 12, del 1 al 8. Por aquel tiempo, Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: «Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no le estaba permitido a comer ni a él ni a ninguno de sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean misericordiosos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado». Y sobre estas palabras en las cuales quiero expresarles y que fui leyendo, que son palabras de Dios, ¿no? Este Dios Padre que nos quiere y nos abraza. Dos cualidades que quería rescatar. Una es que estos discípulos iban caminando con Jesús. Durante la semana fuimos caminando y nos han pasado distintas cosas. Y acá a los discípulos le pasó algo que es una necesidad de todos y que nos puede surgir y muchos están pasando, que es el hambre. Una situación que es compromiso de todos, poder ver qué tipo de hambre tenemos. Podemos tener un hambre material, pero también un hambre de llegar a alguien, de estar con alguien. Y ese hambre los hace a Dios, la palabra de Dios. Y la otra palabra que quiero rescatar también es el perdón y la misericordia. Este año estamos comenzando el año de la misericordia, donde Francisco nos invita a llevar al máximo, que creo que es más que un sentimiento, llevar a perdonar y querer perdonar a alguien. Me parece que el mundo necesita perdonar, en nuestras casas necesita haber perdón, en nuestras familias necesita haber perdón. A veces no es fácil vivir en nuestras familias, tampoco es fácil nuestro trabajo. Yo creo que si cada día perdonamos un poco más, este mundo va a seguir más adelante y vamos a poder seguir siendo perdonados. Bueno, gracias y que tengan un buen fin de semana.